La primavera di Kant. Mai garruli in fiore, uccelli scoppiano in aria a gorgogliare ugola. Mai quelli sgolano il becco, a dispetto impennano cinguettii in picchiata. Liberano vocali a grandine, niente consonanti, nemmeno canti, solo inni anarchici. Mai come ora si specchiano a noi umani imbavagliati, meschini gusci vuoti, muti di bocche e passi. Eppure la legge dice che la conoscenza incomincia con l'esperienza. Pues buenos días de nuevo. Volvemos a estar aquí desde el Ministerio y en el espacio digital. Continuamos con este primer bloque de contenidos ya metidos en harina que hemos llamado también con muchas dudas, ¿no? Siempre ha sido una cuestión muy problemática esta. Marina la va a contar mucho mejor que yo. Y hemos llamado a la cultura como antidisciplina, ¿no? Por un poco la necesidad o el interés en plasmar tres o cuatro ideas que también nos resultan claves también en el trabajo en cultura y ciudadanía, ¿no? En primer lugar, esa idea expandida de la cultura, de lo cultural, que trasciende o desborda lo estrictamente artístico, estético, ¿no? O histórico a veces, para pensar en clave evidentemente antropológica, ¿no? Eso por un lado. Eso tiene a su vez dos consecuencias fundamentales, ¿no? Que es, en primer lugar, cuestionar la idea de disciplina, de lo disciplinar, para también hacer más relevante la cultura y las políticas sectoriales, las políticas culturales, perdón, en relación con otros ámbitos del saber, del conocimiento, de la política institucional. Y también con la idea de cuestionar o poner en duda las jerarquías establecidas en torno a los ámbitos del saber, a los ámbitos del conocimiento, ¿no? Entonces, este era el arranque que planteamos aquí. Entonces, bueno, con muchas incertidumbres, dudas e interrogantes, hemos intentado, ¿no?, plantearos este bloque del programa que dejamos en manos de Marina Garcés y el resto de participantes, David Bueno, Fernando Broncano y Juan Luis Moraza. Gracias a todos. Marina, sin más, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Benito, de nuevo. Nos volvemos a conectar en esta primera mesa del encuentro Cultura y Ciudadanía tras la presentación de esta mañana. Agradezco muchísimo poder hacer este primer lanzamiento en este largo juego que vamos a compartir a lo largo de estos tres días y de poderlo hacer con tan buena compañía como es la de David Bueno, la de Fernando Broncano y la de Juan Luis Moraza, a quienes vais a escuchar y con quienes vamos a conversar principalmente en esta mesa que va a durar hasta las 3 menos cuarto aproximadamente. 3 menos cuarto hora española. Me imagino que podéis estar también en otros horarios compartiendo este momento con nosotros. Hablar de cultura, la palabra cultura nos sitúa en un terreno quizá de los más polisémicos de nuestro lenguaje, porque es obvio que remite a muchas cosas y quizá demasiadas a la vez. Hablamos de cultura y podemos estar hablando de la actividad fundamental de la especie humana, de sus características antropológicas, pero también podemos estar hablando de presupuestos ministeriales, ahora que estamos convocados aquí por un ministerio, por actividades de un sector productivo, de una industria, de una economía. Y por lo tanto, digamos que es muy fácil que un título de un encuentro como este y también de esta mesa en el que aparezca la palabra cultura despierte expectativas, horizontes de discurso y de discusión no solo muy diversos, sino incluso incomposibles, inencontrables y difíciles de acompasar. Situar además un término como antidisciplina nos puede aún desubicar más, hacernos soñar en posiciones de tipo romántico, de tipo, ¿no?, de tipo casi utópico, poético,
en relación con todo lo que podemos romper respecto a los marcos de lo dado, a las representaciones conocidas, a los espacios de lo ya representado y legitimado, sobre todo. De todo esto a la vez, es obvio que no podemos hablar, de todo esto a la vez sería imposible abordar todas sus dimensiones, y nuestra intención, pienso, o por lo menos la invitación que estamos haciendo, es a situarnos en este primer momento del debate de estos días en una tensión, ¿no? No tanto en una posición reconocible, que pienso que no sería para nada interesante, sino en una tensión. Una tensión quiere decir, ¿no?, en algo que tira de nosotros y a la vez nos vincula, ¿no?, nos liga y a la vez nos mueve, ¿no?, nos enlaza y a la vez nos permite movernos respecto a algo. ¿Y respecto a algo qué es? Es la relación de la cultura con determinadas producciones o capacidad de generar orden. Los humanos vivimos en muchos tipos de orden a la vez. Hoy tenemos con nosotros a un biólogo, a un filósofo, a un artista, todos ellos, además de creadores y, ¿no?, y generadores de ideas en sus propios ámbitos, son docentes, son escritores, y solo nombrar estas palabras ya nos dice algo. Es decir, la cultura tiene que ver con enlazar conceptos, con enlazar datos, con enlazar palabras, con enlazar imágenes, es decir, con componer órdenes o desplazarlos en alguna dirección, con algún sentido, respecto a algunos valores. Esto implica medirse con los órdenes ya existentes, los órdenes académicos, si hablamos de nuestros ejercicios profesorales, con los órdenes políticos, nacionales, lingüísticos, académicos, de todo tipo, ¿no? ¿Qué tensiones podemos establecer ahí? ¿Cómo nos relacionamos con las jerarquías que se establecen entre categorías, pero también entre instituciones y entre formas de legitimación? ¿Qué nos hace ser más o menos libres? Y aquí otra palabra difícil de situar respecto a los modos que tenemos de generar cultura y eso significa de compartir sentido. ¿Podemos crear y compartir sentido sin construir necesariamente órdenes jerárquicos que se impongan, órdenes de dominación que reduzcan el campo de la experiencia posible? ¿De qué maneras podemos hacer esto? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Con qué alianzas? ¿Y por qué? Abordaremos algunas de estos problemas y de estas cuestiones, como decía, con David Bueno, que es biólogo, profesor de genética en la Universidad de Barcelona y director de la Cátedra de Neurociencia en esa misma universidad, autor de numerosos libros, los tres lo son y no los nombraré porque agotaría su tiempo de intervención, pero sí quería señalar, en el caso de David, algo que no es habitual en el campo a veces de la ciencia más estricta, ¿no?, o más académica, que es su compromiso constante con la divulgación y con la educación. Es decir, David Bueno es conocido, muy conocido, no solo por sus publicaciones, sino por su compromiso con el entorno educativo, y educativo quiere decir también con la educación más básica. Aquí antes hablábamos de la pregunta por lo esencial, reivindico la idea de educación básica, ¿no?, de esas actividades que están en la base, que construyen las bases precisamente de esa cultura posible o de ese ser cultural que somos y de nuestra capacidad de transformar o no nuestros entornos de vida. David nos hablará de la cultura como transmisión y lo hará desde el punto de vista de un biólogo. Doy paso a una primera intervención suya, luego hablarán Juan Luis Moraza y Fernando Broncano, a quien iré presentando e introduciendo un poco su perspectiva en cada momento. Y luego intentaremos, a pesar de la cuadrícula, armar una pequeña conversación que nos sirva también para coger las preguntas que desde el chat, o algunas de las preguntas que desde el chat nos podáis hacer llegar. David, toda la palabra es tuya por un ratito y te damos la bienvenida y las gracias y esperamos que pronto nos podamos reencontrar también en persona contigo. Pues muchas gracias, y sí que ciertamente es una lástima que no podamos estar todos juntos ahí.
porque la comunicación que se establece cuando estás con otra persona no es solo visual, no es solo auditiva, sino que como biólogo debería decir que también es hormonal, y las hormonas que nos transmitimos muchas veces nos comunican cosas que con la palabra no podemos decir. Antes de empezar, agradecer a los organizadores y a ti, Marina, en particular, que me hayáis invitado a participar de este encuentro, que es un tema que de forma colateral he estado también trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. El tema de la cultura desde la perspectiva biológica, que es mi campo de trabajo, especialmente desde la vertiente educativa. Esta cátedra de neuroeducación que tenemos, lo que hacemos es exactamente esto, es acercar la neurociencia al campo de la educación. Cultura como transmisión y transformación de ideas y aprendizajes. ¿Qué es aprender? Yo quiero empezar por aquí. ¿Qué significa, qué son las ideas, qué son los aprendizajes para el cerebro? La primera cosa que yo creo que uno debe plantearse cuando habla de aprendizajes es: aprender es una construcción cultural, es algo que nos hemos inventado los seres humanos porque nos es útil, o es un instinto biológico. Y la diferencia yo creo que es muy importante, porque eso es, si es una construcción cultural, significa que podemos variar la forma como aprendemos a través de la cultura. Si es un instinto biológico, la situación es muy diferente. Significa que debemos utilizar este instinto pues tal como funciona, tal como está implantado en las redes neuronales de nuestro cerebro. Lo que no significa entonces que a través de la cultura no podamos dirigir estos aprendizajes hacia un camino o hacia otro, hacia un campo o hacia otro, o hacerlo de una manera o de otra. Desde la perspectiva biológica, aprender es un instinto. Tenemos el instinto de aprender ya desde antes de nacer. El último mes y medio de desarrollo fetal, los fetos ya empiezan a aprender cosas del mundo exterior a través de las vivencias de su madre, pero aprendemos siempre, aprendemos desde antes de nacer, desde que nacemos, aprendemos básicamente de nuestro entorno con un objetivo muy básico, que es podernos anticipar a las incertidumbres del futuro. Vivimos en un entorno que es dinámico, que es cambiante. Tal vez habíamos olvidado este aspecto dinámico y cambiante de nuestro entorno y pensábamos que vivíamos en un entorno plácido y tranquilo, y hemos descubierto hace pocos meses que no es así. O hemos redescubierto que no es así, sino que la incertidumbre está siempre, siempre presente. Pues bien, aprendemos para podernos anticipar a estos posibles cambios. Si este cambio implica una amenaza, pues podernos proteger de esta amenaza antes no nos alcance. Y si este cambio es una oportunidad, verla venir para aprovecharla en cuanto llegue y que no nos pase de largo. ¿Cómo aprendemos? Bueno, aprendemos de muchas maneras diferentes. Aprender significa formar conexiones neuronales nuevas en nuestro cerebro, pero los mecanismos de aprendizaje que se han demostrado que se producen en los niños y niñas, antes de hablar, antes de aprender a hablar, lo que significa que todo lo que nos permite el lenguaje hablado de construir cultura, de construir conocimientos, todavía no está presente porque no han aprendido a hablar, lo que llamamos la etapa preverbal. Se ha visto que en estas edades, antes de los 10 meses después de nacer, las niñas y los niños utilizan razonamientos filosóficos para incorporar conocimiento. Por ejemplo, se ha demostrado con el silogismo disyuntivo. Y utilizan también el método científico, exploración del entorno, trabajar con el entorno, como hacemos después los científicos cuando trabajamos en el laboratorio o en cualquier otro sitio. Explorar, testar, examinar, usar distintas variables y combinarlas, usan todo esto, bueno, de forma instintiva, para adquirir este conocimiento del entorno. Desde esta perspectiva biológica, la especie humana, los seres humanos, somos filósofos y científicos de nacimiento. No es nada externo. Otra cosa es que después, culturalmente, hayamos construido toda una serie
de, valga la redundancia, construcciones alrededor de la filosofía, las humanidades, la cultura, la ciencia, que nos ayuden a seguir avanzando. Pero los mecanismos básicos forman parte de nuestra especie y no los podemos evitar. Ni los debemos evitar, por supuesto. Pero esto genera entonces una primera, para mí, controversia. Somos científicos y somos filósofos. Y entonces, ¿por qué cuando llega las etapas educativas separamos humanidades de ciencias? Claro, eso no se produce mucho en educación primaria. No, más o menos se va trabajando todo, claro, pero no se trabaja tal vez desde una perspectiva, iba a decir, filosófica, ni desde una perspectiva científica. Está ahí presente, porque el cerebro lo usa. Pero lo dejamos de lado porque, bueno, parece que ciencia y filosofía son actividades complejas, que hay que aprenderlas cuando el cerebro está maduro, cuando uno ya es suficientemente mayor, es decir, en la secundaria, en el bachillerato. Y cuando llega la secundaria y el bachillerato, entonces nos dedicamos a separarlo cartesianamente. ¿Tú qué eres, de humanidades o de ciencias? Y hacemos que elijan entre un tema u otro, cuando resulta que ambos forman parte de la maquinaria básica de nuestro aprendizaje y de nuestro cerebro. El hecho de separar cartesianamente humanidades y ciencias durante la adolescencia, estamos hablando de los 15, 16 años en España, puede variar un año más o menos en otros países, pero en todas partes ronda más o menos de estas edades, cuarto de la ESO, ya eligen, lo que hace es que el cerebro no pueda integrar correctamente los aprendizajes porque se está focalizando en un aspecto o en otro, cuando ambos forman parte de esta maquinaria básica de adquirir, transformar y transmitir conocimiento. Los separamos y a partir de ahí seguimos construyendo este conocimiento. Todo aquello que transmitimos dentro de un centro educativo o fuera, todos somos educadores en una escuela, en la familia, en la sociedad, en todas partes, nos estamos educando, autoeducando y reeducando unos a otros constantemente. Todo aquello que transmitimos termina formando parte de nuestros aprendizajes, de nuestro bagaje cognitivo. Eso es muy interesante. Pero hay otro aspecto todavía más interesante, al menos desde mi punto de vista, y es cómo transmitimos todos estos conocimientos. Hay muchas maneras de transmitirlos. Llevándolo a los extremos, en ciencia, claro, yo soy biólogo y soy científico de formación, así que todo lo filtro siempre desde este punto de vista, ¿no? Pero en ciencia debemos comparar siempre extremos, porque si buscamos puntos intermedios, las diferencias a veces son tan sutiles que no nos permiten sacar conclusiones suficientemente válidas. Comparamos extremos y después extrapolamos a los puntos intermedios. Como puntos extremos, ¿qué dos maneras extremas hay de transmitir toda esta cultura, todos estos conocimientos? Bueno, hay sistemas que los transmiten a través del miedo, de este cierto temor a lo que sea. En un centro educativo, temor a suspender, temor a hacer el ridículo, temor a que se rían de mí, temor a no alcanzar un nivel mínimo que alguien ha decidido que debe ser ese, y no poder acceder a cualquier tipo de estudio o a lo que sea, temor. Y el otro extremo es a través de la curiosidad. La curiosidad es un aspecto también básico del aprendizaje humano y que se sustenta precisamente en la ciencia y en la filosofía. Esta curiosidad de analizar el entorno, de cuestionarte, de reflexionar, de plantearte cualquier situación. Los sistemas que se basan en el temor generan personas poco transformadoras, personas poco proactivas, porque vinculan todo lo que es de este cambio, esta gestión de la incertidumbre, lo vinculan a través del miedo. Y el miedo es una sensación muy incómoda. El miedo lo que hace, a nivel biológico, el miedo es una emoción básica que hace que nos escondamos o que huyamos ante una posible amenaza. A formar personas a través de esta sensación lo que hace es personas menos transformadoras, menos proactivas, menos reflexivas, porque si reflexionas y ves algo que no te gusta y quieres cambiarlo, uy, cambiarlo, eso genera, seguro, incertidumbres, qué miedo, mejor me quedo como estoy.
Lo estoy simplificando mucho, pero es para ver los dos extremos. El otro extremo, la curiosidad. Curiosidad que no significa aceptar cambios y novedades del tipo que sea de forma ciega, de forma irreflexiva. La curiosidad siempre nace con una pregunta. ¿Y esto qué es? ¿Es una amenaza? Pues reacciono de una manera. ¿Es una oportunidad? Puedo examinarla, puedo entrar dentro, puedo llevarla hacia mi entorno. Claro, sin esta pregunta no hay reflexión. Y la reflexión es lo que nos permite precisamente esta transformación a través de la cultura, a través de los sistemas que sean. La curiosidad además tiene otro efecto y que resulta que es placentera. La curiosidad nos genera una sensación de bienestar, a diferencia del miedo que nos genera incomodidad. De tal forma que cuando una persona descubre esta curiosidad, simplemente cuando no hay novedades, las genera por el simple placer de ser curioso examinando estas novedades. Nadie está en uno de estos dos extremos. Todos estamos en algún punto intermedio, pero todos tenemos más tendencia a reaccionar de una forma u de otra. Y eso es lo que nos da el sistema educativo, la forma como nos transmitimos cultura, la forma como nos educamos y cómo nos autoeducamos. Y tiene consecuencias importantísimas en cómo organizamos la sociedad, en la percepción que tenemos de una sociedad más democrática o más autoritaria, de personas más libres o más sumisas. Podemos discutir luego lo que significa ser libre o no ser libre, como decía Marina en la introducción que has hecho, pero ya nos está sesgando hacia un extremo y hacia otro. Y aquí es donde para mí se relaciona todo esto que estoy diciendo con el título de esta mesa, la cultura como antidisciplina. Claro, si la disciplina la entendemos como reglas de comportamiento que sirven para mantener el orden, la cultura para mí debe ser una antidisciplina. Es decir, nos debe sesgar hacia la curiosidad precisamente para cuestionarnos este orden. Y eso es lo que quería, no sé si muy provocativo o no, no sé especialmente provocador, pero es lo que quería centrar como mi primer punto de vista para esta mesa. Muchísimas gracias, David. Pienso que nos has dado, además de forma muy clara y sintética, algunos elementos importantes con los cuales empezar. Tú situabas esta tensión, yo hablaba de tensiones al principio, tú nos has situado en esta tensión entre dos polos extremos, el miedo y la curiosidad. Los localizabas en las formas de incorporarnos, incluso en el sentido más literal, en la actividad cultural a través de la educación, incluso en ese momento fundamental que es el sistema educativo más básico. Yo mientras hablaba iba traduciendo o aplicando tu explicación a cómo estamos viviendo la situación de pandemia. También podemos analizarla desde esa tensión en la que pienso que, por desgracia, gana la instrucción a través del miedo y la dirección de nuestras, no solo de nuestras vidas presentes y comportamientos actuales, sino de muchos de nuestros imaginarios de futuro inmediato y a largo plazo a través de esa gestión del miedo, ¿no? Más que de la curiosidad. Como hace poco un amigo me decía, aún me queda un poco de curiosidad respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Y pensé, pues está muy bien, aún se debe encontrar muy bien si le queda un poco de curiosidad, ¿no? Pues nada, David, gracias. Retomaremos hilos de lo que has dicho y nos da muy buena base para continuar. Precisamente íbamos a continuar con Juan Luis Moraza, porque en el intercambio previo de ideas y de perspectivas que hemos tenido preparando esta conversación a capas, Juan Luis Moraza, que es artista, que es profesor universitario, nacido en Vitoria, muy conocido en el entorno vasco en el que más o menos estamos hoy físicamente, aunque no estemos con los cuerpos, a través también de sus colaboraciones con Artelecu y con tantas otras instituciones del País Vasco, pero también obviamente a nivel de todo el Estado y internacionalmente. Juan Luis nos cuestionaba esta cuestión de la antidisciplina y apuntaba a la relación intrínseca entre cultura e instrucción, ¿no? Instrucción
tiene el sentido de educación y tiene el sentido de dar instrucciones y tiene el sentido de, ¿no?, de establecer cómo determinados comportamientos deben situarse unos respecto a otros. Y la pregunta que nos abre la idea de instrucción es quién instruye. ¿Quién instruye en qué sentido, ¿no? ¿Quién puede dar instrucciones? Pienso que en este momento hemos vivido esto, esta pregunta, no como pregunta teórica, sino como pregunta digamos, práctica y de consecuencias muy duras en muchos momentos. ¿Quién ha tenido el poder, la capacidad o la incapacidad de dar instrucciones en cada momento? ¿Y qué imaginarios culturales hay detrás cuando las instrucciones las da un militar, las da un jefe de gobierno o nos las damos unos a otros desde las distintas profesiones, saberes o incertidumbres que podemos compartir? Vamos hacia ese ángulo, es otra aproximación a esta pregunta que nos estamos haciendo en esta tensión entre lo cultural y los distintos órdenes que componemos o descomponemos o desplazamos o transformamos con nuestra actividad cultural. Juan Luis, estás aquí también con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias. Y reitero las ganas pendientes de encontrarnos en otras condiciones, pero estaremos encantados de acoger ahora por lo menos tu palabra y algunas cosas más que nos has traído para esta primera presentación. Muy bien, pues muchas gracias, Marina, y muchas gracias a los organizadores y a los presentes. Como tú dices, yo sentí en primera instancia un primer estupor ante el propio título de la charla, porque me da la sensación de que la cuestión de la cultura, primero, entiendo que desde un punto de vista sectorial o disciplinar es algo distinto a si lo miramos desde un punto de vista antropológico. Es decir, que yo entiendo que la cultura, justamente como bueno, ha mostrado la propia antropología, es más un sistema de instrucciones. La cuestión sobre quién es justamente la sociedad misma, ¿no? Es decir, que, pero en todo caso, la propia cultura funciona como una especie de patrón que genera consensos más o menos establecidos o más o menos dirigidos o más o menos autoorganizados respecto a lo que se entiende por realidad, es decir, a las formas de sentir, de pensar, de actuar sobre la realidad y, por lo tanto, actúa tanto de una manera consciente como preconsciente, ¿no? En ese contexto, entiendo que la cultura en sí misma es una disciplina y, por lo tanto, disciplina en el sentido justamente de esa especie de criterio, es un criterio estético que mezcla sentir, pensar y actuar en un sistema, en cierto modo, que no nos deja ver del todo fuera de ella misma. Como plantea Edward Hall, ¿no? Es que uno no puede quitarse las gafas de su propia cultura. Por lo tanto, necesitamos a otras culturas para poder relativizar la nuestra. Como diría Krishnamurti, adaptarse bien a una situación loca no es un síntoma de salud mental, ¿no? Por lo tanto, resulta muy difícil ser críticos con una cultura vista desde sí misma, porque ni siquiera la introspección es suficiente como para poder compensar la fuerza implicativa que tienen los parámetros con los que se ha ido nutriendo nuestro modo de sentir, de pensar y de actuar sobre la realidad, ¿no? En ese sentido, yo quería comenzar con esta cuestión, ¿no? Entiendo que la cultura en sí misma es un sistema instruccional de consensos más o menos establecidos y, por lo tanto, se comporta claramente como una disciplina en todos los sentidos de la palabra. Y eso es todavía más relevante en unas culturas como la nuestra, que se ha venido a llamar culturas o sociedades del conocimiento, que lo que no quiere decir que precisamente el conocimiento o el saber estén en el núcleo mismo de la toma de decisiones, sino que más bien se ha generado todo un sistema nuevo de pensar, de actuar sobre la realidad, que forma parte de nuestra propia cultura contemporánea, que a su vez arranca de todas las anteriores y que, en cierto modo, ha ido sustituyendo de una manera altamente jerárquica todos los saberes que en un origen podían ser populares, etcétera, todos los saberes culturales, a través de una expertización progresiva en el seno justamente de una epistemología, es decir, una teoría del conocimiento hegemónica que tiene como cúspide precisamente el mundo de la computación y las ciencias exactas. Es decir, la tecnociencia se ha convertido en el modelo epistemológico para todas las formas de saber en estas llamadas sociedades del conocimiento, asociadas a la vez a toda una industria que está cambiando la política y que está cambiando la sociedad entera, ¿no? En ese contexto, mi también estupor ante el título tenía que ver, en cierto modo, con una
con una cierta sensación de que la idea misma de una desjerarquización de los saberes o la idea misma de una intersección arte, ciencia y tecnología se estaba produciendo en el seno mismo de estas sociedades del conocimiento y, por lo tanto, totalmente escorada desde una perspectiva básicamente tecnocéntrica. Por resumirlo de una manera muy clara, y como veis voy a ir muy rápido, porque es decir que incluso cuando uno ve, por ejemplo, los intentos que desde los años 60 básicamente empezaron a pensar en el modo en el que el propio conocimiento podía precisamente compensar los sesgos culturales de las disciplinas que se estaban deformando hasta un punto en el que se hacía insostenible e incomprensible la relación entre una cultura humanística y una cultura tecnocientífica, cuando se formula por primera vez la idea de una tercera cultura como una integración disciplinar que fuese tecnocientífico-humanístico, etc. Esto, que fue una idea fantástica, sin embargo, se ha ido desarrollando más bien hacia lugares donde el arte simplemente se entiende como una especie de ilustración o de forma de aprendizaje del núcleo fundamental, que es un núcleo tecnocientífico. Y esta integración disciplinar, como se puede ver en todos los intentos, por ejemplo, en la Fundación Arte, Ciencia y Tecnología o en el propio libro blanco de Arte, Ciencia y Tecnología que se hizo en España a partir del FEICIC, se trata de una falsa integración sesgada por completo desde el poder legítimo que dentro de nuestra cultura, desde nuestra disciplina, de nuestra instrucción cultural, tiene la tecnociencia. Ampliar el conocimiento artístico y científico facilitando el encuentro del arte y de la ciencia en el terreno de la tecnología. Y esto, indudablemente, es un sesgo cultural muy determinado habrá mucho que decir también desde el punto de vista neurológico, ¿no? Pero desde el punto de vista de la paleoantropología, tal y como lo he encontrado en varias fuentes, se entiende que el Sapiens Sapiens se hizo con este aparato neuronal tan increíble y desde un punto de vista cognitivo, precisamente a partir o gracias o como consecuencia o como causa de una forma de fluidez cognitiva. Es decir, una especie de mezcla radical donde las inteligencias especializadas a su vez estaban conectadas entre sí, una especie de metainteligencia capaz de hacer traducciones entre ellas, articulándolas, integrándolas, en una especie de paquete muy fluido y por lo tanto muy adaptativo. Esa fluidez cognitiva de la que había nacido el Sapiens Sapiens, desde el punto de vista de la paleoantropología, coincide justamente con esos restos materiales que indican desde ese punto de vista la aparición del arte. Entiendo además que desde esa especie de saber del Sapiens Sapiens vinculado con una fluidez cognitiva, ese saber que incluso el castellano tiene ese doble acepción, ¿no? Digamos, la reflexiva y la transitiva, ¿no? Se sabe de, pero se sabe a, es decir, que incluye, como el propio latín, el sapere, es simultáneamente saber y saborear. En ese sentido, el saber vinculado con el Sapiens Sapiens tendría que ver justamente no solo con el conocimiento inteligible, sino con la experiencia sensible y además entremezcladas entre sí, sin posibilidad de discernir exactamente dónde acaba una y dónde empieza otra. Desde ese punto de vista, toda la historia de los conocimientos, desde ese momento de una explosión biológica vinculada con esa fluidez cognitiva, se habría producido un desarrollo cultural, ahora sí cultural, de los saberes humanos hasta convertirlos en conocimientos específicos, especializados, que arrancarían de una primera escisión, de la que proviene precisamente la palabra scientia, escisión. La escisión fundamental entre el conocimiento inteligible por una parte y la experiencia sensible por otra. Esto que la filosofía griega lo computa porque seguramente por primera vez de una manera muy muy clara, extiende por completo ya para el desarrollo de las culturas humanas y nos lleva directamente hacia formas, que supondrían en cierto modo una especie de regresión respecto a la fluidez cognitiva hacia una especie de escisión cognitiva, hasta el punto de esos saberes técnicos vinculados con esa fantasía de la que hablaba Carl Foerster, ¿no? El conocimiento científico como la ilusión de que se fuese posible una observación sin observador, o la idea del conocimiento práctico como un conocimiento que ni siquiera necesita una observación para poder mirar frente a lo que entiendo que es la tradición del que siguen conservando las artes, que seguramente son los fósiles vivientes de esa fluidez cognitiva que habría arrancado el Sapiens Sapiens. En ese punto,
si el arte habría nacido como producto de esa evolución, de ese evolutivo, de esa fluidez cognitiva y de esa complejidad social, sin embargo, progresivamente, hasta llegar a las sociedades contemporáneas, se habría ido jerarquizando la noción de conocimiento de una manera totalmente hegemónica del lado justamente de las ciencias exactas, por ejemplo, del logos, ¿no? Frente a los propios sentidos o la propia experiencia, y de ahí toda una especie de pirámide donde los saberes populares quedarán, por supuesto, quizá por encima de las opiniones personales, pero muy por debajo de las ciencias inexactas y aún muy por debajo de las ciencias exactas. Es ese contexto en el que las sociedades contemporáneas, en algunas de sus flecos, de sus periferias, nos podemos preocupar por reintegrar los saberes para abordar situaciones más complejas, ¿no? Es decir, que, en cierto modo, lo que entiendo que aporta el arte como un saber profundamente disciplinar y al mismo tiempo interdisciplinar, es justamente la asociación en el propio seno de la elaboración plástica, pero también en el propio contexto de la percepción plástica, una mezcla de la inteligencia general asociativa con todos los factores posibles que pueden incorporarse a la hora de modelizar el mundo desde el punto de vista cultural. De manera entonces que entiendo que las disciplinas no solo son esos campos altamente jerarquizados, etcétera, sino que cada una de ellas habría nacido para abordar la complejidad desde unas zonas más percibibles, más aproximables, en tanto en cuanto se van restringiendo tanto por el tipo de objeto que manejan como el tipo de aproximación. De tal manera, entonces, que cada una de las disciplinas del conocimiento histórico, históricas, son más bien depósitos de experiencia codificada, compartible, y por lo tanto son una riqueza cultural enorme que no se puede simplemente prescindir el nombre de que pertenecen simplemente a la tradición, ¿no? La dimensión cognitiva del arte es justamente lo que nos puede dar la clave para hablar precisamente de la lógica de la interdisciplinaridad. Y digo interdisciplinar precisamente porque lo que hay ciertas operaciones que son propias del arte, que son operaciones de modelización. Y me acuerdo ahora de Ramón y Cajal cuando decía: me extraña mucho pensar en un investigador que no sepa dibujar. El dibujo, por ejemplo, es una herramienta plástica de movilización que pone en activo un montón de zonas neurológicas, de zonas psicomotrices, de zonas de experiencia que entremezclan saberes físicos, saberes empíricos, saberes perceptivos, saberes emocionales, saberes morfológicos, saberes ideológicos, saberes conceptuales, saberes categoriales, y todo eso se hace de una manera como unitaria, es decir, integrada. Esa integración es propia de la experiencia del arte, me parece que es uno de los grandes núcleos formativos para cualquier nivel educativo, pero también para cualquier contexto educativo. Lo que aporta la experiencia del arte justamente es el ser una disciplina que se ha especializado en no estar del todo especializada, es decir, en conservar la fluidez cognitiva que habría caracterizado el inicio del Sapiens Sapiens. Así que yo acabo aquí con Cocteau diciendo, bueno, donde mejor canta un pájaro es en su árbol genealógico. Ese árbol genealógico que no es tanto un pliego instruccional de carácter militar, sino que en cierto modo es, como digo, algo que también lo podemos asumir como una herencia respecto a la cual tenemos una responsabilidad. Y aquí me gustaría subrayar esta palabra responsabilidad, que me parece que es como lo que nos permite entrelazar precisamente el espacio tenso entre la prudencia y la temeridad, entre la curiosidad y el miedo, ¿no? Entonces, la responsabilidad que va más allá de la obediencia y la desobediencia. Y esto es otra cosa que yo comento a veces en esta situación tan extraña con respecto a la obediencia o la desobediencia de ciertas leyes de protección, de autoprotección y de protección social, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, etc., ¿no? Para mí es una cuestión no tanto de obediencia o desobediencia, o de disciplina o antidisciplina o indisciplina, sino más bien el nivel de responsabilidad que asumimos con respecto a aquello que nos enriquece en nuestro estar siendo, bien venga del pasado o del presente. Entonces, entendidas las disciplinas como experiencia codificada y transmisible, aquí también tendríamos que diferenciar entre lo interdisciplinar. Es justamente ese tipo de experiencia que está en el núcleo mismo de cualquier disciplina
lo multidisciplinar como una especie de paquete que puede mezclar unas disciplinas con otras en otra disciplina superior, lo transdisciplinar con una posibilidad de atravesar distintas disciplinas de acuerdo a un cierto vector o cierto parámetro, y después la irresponsabilidad que desde el punto de vista tiene que ver con lo que se puede llamar mundanamente como indisciplina o antidisciplina. Así que bueno, hay muchos temas aquí, pero siempre, como me han pedido que sea escueto para poder después dialogar con vosotros, pues gracias y nos vemos ahora mismo. Muchísimas gracias, Juan Luis. Pienso que realmente vale la pena guardarnos un tiempo para conversar y discutir, porque estoy segura que habrá mucho a responder desde este sentido de la responsabilidad integradora a la que apelabas ahora, y que no es la del mero debate, sino realmente la del hacernos cargo de dónde estamos y desde dónde podemos pensarnos hoy, que quiere decir encontrarnos en esa dificultad por atravesar los códigos de la obediencia y la desobediencia que parecen imponerse de forma binaria, como en tantas otras cosas en este momento en el que los binarismos vuelven a reconducir y a empobrecer la experiencia, que aquí yo pienso que te has encargado de desmontar, de reintegrar y de recuperar en toda su riqueza y fluidez cognitiva, como decías tú, como no poniendo en el término esta posibilidad, ¿no? Este reencuentro entre lo sensible y lo inteligible desde un ejercicio responsable y a la vez integral. Fernando Broncano, no sé si ya tendrá tantas cosas que decir de lo que se ha dicho y podrá retomar sus puntos de partida, porque lo que nos había planteado también desde el intercambio previo de mensajes, pienso que atraviesa muchas de las cuestiones que se han dicho, y toda su actividad también como filósofo y como catedrático de lógica y de filosofía de la ciencia en la Universidad Carlos III, que es también en todos sus trabajos sobre epistemología, sobre la relación entre la razón y la acción, y por cosas que yo le he escuchado en alguna ocasión, por cómo ha abordado la relación entre conocimiento e ignorancia, que pienso que tiene mucho que ver con las cuestiones que estamos tratando, aunque quizá la cuestión de la ignorancia en sí aún no haya aparecido. Yo pienso que no, mucho de lo que estamos empezando a compartir nos llevará ahí. Ignorancia, no saber, tiene que ver con la curiosidad a la que nos invitaba David Bueno, pero tiene que ver también precisamente con esa fluidez que no se deja reconducir, sino que al revés, que se abre en esos entres que el arte hace posible explorar. Si no hubiera una dimensión de no saber, no habría nada a explorar, no habría nada a recoger, no habría nada a integrar. Fernando, tú nos querías llevar a un momento en el que quizá esta capacidad integradora del arte y de la experiencia en esa tensión entre lo sensible y lo inteligible habían producido algún destello, ¿no? Momentos quizá de nuestra cultura en los que no todo ha sido, digamos, dominado por un solo código, por un solo modelo, como podría ser hoy el tecnocientífico, lo podemos discutir después también. Querías llevarnos hacia ciertos aspectos de la tradición humanística y sus y lo que nos ha dejado por pensar, por hacer, por decir, aunque se ha dicho mucho y se ha criticado mucho, pero quizá lo que necesita ser muchas veces criticado es lo que también nos está pidiendo que volvamos a pensarlo. Te doy la bienvenida también, como a los anteriores invitados, y te doy la palabra para que continúes esta conversación a capas, como la nombrábamos antes. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. En fin, muchas gracias por la invitación, Marina, Benito, a los organizadores, a todos los presentes, ausentes. En fin, que es un poco complicado esto de hablar a una pantalla. No quiero repetir nada de lo que, o no querría repetir nada de lo que ya han dicho mis compañeros de
de mesa y lo que diré será un poco complementario a sus aportaciones. La idea de cultura es excesivamente amplia. Yo diría que si tuviera que dar una definición que agrupara las ciento y pico definiciones de cultura, sería que la cultura es en el modo en el que una sociedad se reproduce a sí misma. Entonces, se reproduce, como ha dicho antes David, bueno, a través de lo que se transmite, a través de la información que se transmite, se reproduce a través de toda esta idea que han aportado los antropólogos de nuestras prácticas, imaginarios, rituales, artes, ciencias, etc. Y se reproduce también, y esta es la idea o el aspecto, la faceta en la que querría centrarme, a través de una forma, un modelo, que es lo que yo llamaría la función normativa o ideal de la cultura, que es la de tomar aquellos productos, seleccionar aquellas prácticas, aquellos productos, imaginarios, obras de la humanidad y convertirlos en un modelo de acción, en un modelo de formación, en un modelo de autoformación, de autogestión, también de autodisciplina, ¿no? En un buen sentido del término. Esta es la noción que quisiera reivindicar, es una noción que la inventó de alguna forma el humanismo, la tradición humanística, que se remonta al Renacimiento, pero que continúa en nuestros tiempos. Me remonto un poco a la historia por muchas razones, pero una de ellas porque se ha puesto de moda últimamente esto que se llama el transhumanismo, que es una idea, en fin, es un término muy propagandístico, que hay por detrás mucha industria cultural y cuya base es la idea de que, en algún sentido, la humanidad es un producto fracasado, que no tiene arreglo, que la cultura, en tanto que el proyecto de formación de la humanidad, ha fracasado y que hay que dejar que sean otras instancias, como pues, digamos, la genética, la inteligencia artificial y una serie de convergencias de tecnologías las que arreglen el desastre que la evolución y la cultura no han logrado. Bueno, es sobre esta base sobre la que querría remontarme hacia atrás y repensar cuando nace la idea de cultura como proyecto de transformación y de perfección humana. Nace en momentos trágicos, el humanismo, cíclicamente, como si fuera el Guadiana, aparece cada vez que hay grandes crisis en la humanidad, o por lo menos en la parte de la humanidad que es nuestra cultura occidental. Es una fuente que resurge después de cada catástrofe. Nace en el Renacimiento, al final de la Edad Media, en el norte de Italia, cuando las repúblicas, las pequeñas ciudades-estados, tienen que defenderse frente a los bárbaros del norte, que eran el imperio germano, y los bárbaros del sur, que eran los ejércitos papales. Entonces tratan de, en su fragilidad, encontrar un medio de cómo sobrevivir y cómo mantener su autonomía. Y lo hacen reivindicando una idea de lo humano compleja, interactiva, que tiene que ver con la perfección del cuerpo y con la perfección del alma. Ambas cosas no pueden separarse. Decía Eugenio Garín, uno de los grandes estudiosos del Renacimiento, que un humanista de Florencia era alguien que por la mañana estaba leyendo a Salustio y por la tarde cogía la espada para luchar contra un tirano. Y esta era la idea en la que nace el Renacimiento, una idea de personajes integrales, de personas integrales que utilizan la cultura no como un simple ornato y no simplemente como algo descriptivo, sino como un instrumento tanto de defensa de un Estado que nos proteja, de una sociedad que nos proteja, de la construcción de una ciudad justa. El republicanismo nace en lo inventa el humanismo, lo inventa Maquiavelo, como el uso de la cultura como la expresión de todos estos deseos de mejorar y de ser mejor. En el arte, en la ciencia, el humanismo renacentista es el que inventa la ciencia moderna. Y esta tradición va a extenderse rápidamente por Europa, va a sufrir
toda una serie de críticas, a veces de persecuciones, va a resurgir con muchísima fuerza en el romanticismo. El romanticismo es la cultura de la revolución, quizás de la revolución burguesa, pero también de todas las demás revoluciones. Es la cultura que nace de la experiencia de la Revolución Francesa, de las revoluciones contra el Estado estamental, y nace como un proyecto, quizás la obra más clásica del proyecto humanista en lo que respecta a lo que estamos hablando aquí, que tiene que ver con la disciplina, es las Cartas para la Educación Estética de la Humanidad, de Schiller, en la que propone un Estado, ir hacia un Estado que he llamado un Estado estético, un Estado en el que la persona y el pueblo se fundan en una, a través de la formación de la sensibilidad. Lo interesante de esta obra no es tanto, podría ser una obra más de filosofía que se perdiera en las bibliotecas, pero es una obra que influyó muchísimo en lo que fue, se llamó las revoluciones o los cambios voltianos en la enseñanza y en la universidad. Casi toda la universidad contemporánea nace de la idea de formar ciudadanos para formar un Estado a través de la formación de ciudadanos, a través de la formación de la sensibilidad. Cuando Wilhelm Humboldt crea la Universidad Libre de Berlín y transforma toda la educación prusiana, lo hace con la idea de una libertad de formación muy autogestionada por los alumnos, en fin, con una idea de que para transformar la sociedad hay que transformar previamente la cultura. Si no cambiamos la cultura, una revolución lo que hace es reproducir la sociedad anterior. Entonces, solamente cuando se une el humanismo cívico, el humanista que toma la espada para matar al tirano, con el humanista retórico, con el humanista que quiere crear una transformación del alma, solamente en ese momento se puede producir, digamos, un cambio en la perfección o en el mejoramiento de nuestra sociedad. El humanismo inventa también la utopía. Todas las utopías nacen como fruto en el contexto del humanismo. Y la idea de utopía es doble, es una idea, por una parte, trivial, que es una especie de representación de ciencia ficción, de la sociedad que se querría, que generalmente son retratos en negro de la sociedad presente. Lo que se hace es poner en blanco lo que se considera que está en negro ahora. Pero hay algo más importante en la idea del impulso utópico que se desarrolló en toda esta gran tradición, que es la idea de trascender el presente, de trascender la sociedad presente. El humanismo es siempre un proyecto de ampliación de la imaginación, que dice o que nos pretende enseñar: nosotros no somos así, los humanos no tendríamos que ser así, la sociedad no tendría que ser así. Otro mundo es posible, hay otras sociedades que son posibles y que para ello debemos de prepararnos a través del estudio, de la asimilación, de todas las grandes obras de la humanidad, porque en ellas podemos construir el relato de la experiencia. Esta es la tercera idea, ya quiero ser muy breve. La idea de la experiencia no es lo que nos pasa, la experiencia es cómo reaccionamos a lo que nos pasa, no es simplemente vivencias, es un relato que construimos y del cual aprendemos. Para aprender de la experiencia es necesario complejidad, es necesario sensibilidad, es necesario conceptos, es necesario memoria y es necesaria también anticipación, es necesaria también imaginación. En este sentido, cuando hay grandes crisis, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a nacer el humanismo de la mano de los existencialistas, de las existencialistas. En las grandes crisis, cuando la humanidad se hunde o se suicida, hay una reivindicación de necesitamos un relato, necesitamos imaginación, necesitamos trascender el presente. La crisis que se abre en el mundo con la transición de siglos, esto que hemos llamado de muchas formas, neoliberalismo, capitalismos cognitivos, capitalismos de las plataformas, etcétera, que han producido también
crisis de muchos tipos, crisis de conciencia, crisis económicas, aumento de las desigualdades, y que sobre todo ha producido esto que Jameson decía hace mucho tiempo, que decía la enfermedad de la imaginación, que imaginamos con más facilidad el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, es en estos momentos donde vuelve a nacer y vuelve a otearse otra vez de las voces del humanismo, que en este caso, pues, por lo que estoy viendo, viene marcado de género. Son sobre todo mujeres pensadoras las que están creando, recreando esta tradición humanista. Estoy pensando en Gloria Alfandúa, que nos hablaba de devenir en las seres de la frontera, de devenir mestizos, o Donna Haraway, que nos propone muchas cosas, nuevas figuras, las de no separar la existencia humana de la existencia animal, ni tampoco de la existencia técnica o tecnológica, de venir cyborgs, o lo que ella con mucha ironía dice, sustituir las redes por hacer crochet, por hacer lazos, entrelazar lazos y unir de nuevo a los humanos. O Rossi Braidotti, que nos habla de devenir animales, de entrar en una fase. O Marina Garcés mismo, cuando nos habla de una nueva ilustración. Todo esto nos está hablando de unas nuevas reivindicaciones que nos dan esperanza, que son nuevas formas que enlazan con toda aquella vieja tradición, donde las disciplinas, pues bueno, siempre el humanismo siempre termina revolucionando las disciplinas. El humanismo renacentista nació paralelo y al margen de la universidad, pero la cambió. El humanismo romántico nació fuera de la universidad, pero la transformó. Y yo creo que también este nuevo humanismo del siglo XXI, que tiene que ver con la sensibilidad de género, la sensibilidad animal, casi de venir hacia abajo, no de venir ángeles, sino de venir parte de la vida, seres solidarios con la vida y con nuestras propias herramientas técnicas que hemos elaborado. Yo creo que eso nos da una esperanza, si hay alguna esperanza de salida de todas estas crisis en las que nos hemos metido, es esta ampliación de la imaginación que nos están proponiendo todas estas nuevas líneas que enlazan con una tradición que yo creo que hay que reivindicar y que nos permiten, yo creo que, rechazar estas ofertas puramente propagandísticas y comerciales de trascendencia puramente tecnológica, porque lo que debemos de trascender es nuestras propias impotencias, nuestras propias incapacidades. Y bueno, con estas ideas un tanto generales, pero que espero que complementen lo que han dicho mis compañeros, ya comentó antes Marina, pues ya cedería la palabra para que interactuemos todos. Muchísimas gracias, Fernando. Yo pienso que efectivamente, a pesar de esta cuadriculización del tiempo y del espacio en el que estamos moviéndonos, hemos trazado no solo líneas de aproximación, sino una resonancia entre las distintas aproximaciones, para tomar una expresión también de Juan Luis Moraza, a la cuestión común que hacemos con esta cultura de nuestro tiempo, que a la vez nos instruye hacia un dominio del miedo y de unos modelos muy totalizadores, y al mismo tiempo casi nos condena a lo que yo en Nueva Ilustración llamaba esta rendición antropológica, y que tú ahora, Fernando, vinculabas con el transhumanismo, con esta idea de que, ¿no?, de que venga otra cosa después de nosotros, ¿no?, y aunque tengamos que fabricarla nosotros, ¿no?, pero que sea otra. Bueno, es y sin entrar ahí ahora, y para hacer este trabajo de enlace o de ganchillo al que tú también hacías apelación ahora, pensaba que esta resonancia que se ha dado entre vuestras voces es evidente cuando David nos habla de la educación como esa posibilidad de invitarnos unos a otros a la curiosidad,
cuando Juan Luis Moraz ha estado hablando del arte como esa actividad de modelización que integra y que precisamente por eso no ha entrado nunca del todo en la escisión de la cultura, ¿no? En esa escisión que ha separado históricamente lo sensible de lo inteligible y que permite incluso una nueva aproximación a las disciplinas sin necesidad de arrasar con ellas como harían estas ideologías apocalípticas con todo lo existente como depósitos de experiencia humana compartible. ¿Cómo nos volvemos a aproximar ahí desde una modelización que integra, capaz de integrar? Y tú ahora, Fernando, lo nombrabas desde otro lugar, desde esta invitación, apelación también a ampliar la imaginación, a ampliar la, no en el sentido acumulativo, extensivo, colonizador, sino desde este devenir hacia abajo, este devenir hacia lo básico también, que es algo que pienso que ha ido apareciendo. Por lo tanto, la invitación a la curiosidad, la invitación a la modelización que integra, la invitación a ampliar la imaginación. Pienso que con vuestras palabras no son meros gestos, digamos, retóricos, sino todo lo contrario, ¿no? Nos lanzan las señales que pueden darnos pistas, que es lo que más necesitamos para atravesar esta continua gestión del miedo que articula hoy tanto las promesas como las amenazas, las promesas de salvación y las amenazas de condena con las que los distintos poderes del mercado, de la política y también de la academia y de muchas instancias gestionan hoy también. Yo me gustaría que, más que lanzar yo ahora una nueva pregunta y volver a un canal de tres, pudierais interpelaros, porque pienso que el juego de voces lo permite, es decir, os escucháis bien y entonces la pantalla se activa hacia unos y otros, y estoy segura que tenéis ganas de interpelaros en algunas de las cosas que habéis dicho, de estas resonancias que se han emitido, pero también desde disonancias o aspectos y posiciones que pueden seguro abrir aún dimensiones de la conversación que estarán ahí con ganas de salir. Si no hay mucho ruido, podemos, el primero que tenga ganas de lanzar alguna interpelación, continuación, reverberación de lo dicho hasta ahora, os invito a que lo hagáis sin miedo y sin ningún tipo de instrucción por mi parte. Bueno, yo por mi parte diría que más que disonancias, a mí lo que me ha sugerido a las otras dos intervenciones han sido coincidencias. No necesariamente en el vocabulario que usamos, porque cada uno usa los tecnicismos propios de su especialidad, pero cuando oía hablar a Juan Luis del arte, es un tema que desde la educación hemos tratado o he tratado como uno de los vehículos principales educativos en toda la educación, pero muy especialmente en infantil y primaria. A mí, los que me han oído, siempre digo, la etapa de infantil y primaria se debería vehicular a través del arte y de la música. Y lo demás serían las ramas que saldrían de este tronco común, porque a través del arte nos estamos interpelando a todos nuestros sentidos y a toda nuestra inteligencia, fluidez cognitiva. Por lo tanto, yo más que disonancia diría, son dos formas diferentes de decir más o menos lo mismo. Y con Fernando, lo que más me ha también visto así que de una gran coincidencia es que sin curiosidad no hay imaginación, la imaginación que reivindicas, y sin imaginación de qué nos va a servir la curiosidad, ¿no? Y cualquier tipo de aproximación que no sea a través de la curiosidad, de la imaginación, nos lleva a postulados autoritarios. Yo mando, tú obedeces. No te dejo pensar, básicamente, ¿no? Para llevarlo a un campo todavía más radical. Para empezar, diciendo algo. Bueno, yo te diría, David, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí. Que no sé por qué hay que detener esa cuestión en la educación primaria.
no lo entiendo. ¿Por qué el lugar que tiene, o sea, las ventajas cognitivas que tiene la experiencia del arte en la educación, que están reconocidas por la UNESCO y por mil instancias en distintos campos de la biología cognitiva, de la neurología, etcétera, por qué, sin embargo, se piensa que ya en el estado secundaria ya lo que es necesario, lo que es imprescindible ya es la especialización? Yo creo que es demasiado, sigue siendo demasiado pronto. Incluso la universidad sigue siendo demasiado pronto para abandonar esto. En España, según los estudios de la UNESCO, el arte se utiliza, no llega, y eso es muy, muy optimista, no llega a un 14%, no tiene ni siquiera un 14% de presencia en el currículum global, ¿no? Hay países donde el arte se utiliza hasta en un 70% de los contenidos de cualquier tipo de asignatura. Luego yo, mi experiencia, por ejemplo, en cursos de experimentación didáctica con maestros de primaria y secundaria utilizando arte contemporáneo, en la mejora del aprendizaje en matemáticas, en educación física, etcétera, son increíbles, ¿no? Increíbles, y con una motivación por parte de los maestros, con un poco que les ofrezcas como modelos vinculados con el propio arte, hace unas experiencias con los niños impresionantes con respecto al rendimiento, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esta cuestión, porque me da la sensación de que se sigue pensando que el arte, incluso en los currículum españoles hace años se le llamaba pretecnología, es como si fuese algo que hay un momento en que ya no es imprescindible porque ya se ha cumplido esa etapa, ¿no? Entonces eso me parece que es importante, que se defienda una utilización más allá de la enseñanza primaria. Sí. Bueno, sí, de lo que habéis dicho, a mí me quedo, bueno, con muchas cosas, pero entre ellas dos, una que la dijo David al final de su intervención, que era la idea de que todos, a la vez que estamos aprendiendo y nos están educando, somos todos educadores y lo somos prácticamente desde los comienzos. Y luego, con respecto a la reivindicación que has hecho tú, Juan Luis, del arte, lo que querría recordar es una idea de también pensar el arte como cosas que hacemos para cambiar la mente de otros. Es decir, el arte no es una tarea teológica o centrada en un espacio puramente interno, sino que son medios que tenemos de comunicarnos a través de cosas, a través de palabras, a través de músicas, a través de dibujos o a través de... Y son maneras en las que también podemos educar o estamos continuamente educando. De manera que tal vez yo, no sé si estaríais de acuerdo conmigo, que en una línea también muy, muy romántica, muy schilleriana o con Montaigne, la idea de enfocar la educación en esta idea de educarnos todos a todos, no una relación asimétrica de arriba el profesor, abajo los alumnos, sino todos nos estamos educando en cada palabra, en cada gesto, en cada cosa que hacemos en el aula o fuera del aula, o en el museo, o en el taller, o en la vida cotidiana, ¿no? En un sentido también de no solo formar lo interno, sino formar nuestras capacidades de formar a otros, ¿no? Me parece que posiblemente serían una de las cosas que yo diría que nos vendrían muy bien para este trabajo que también, no sé si trans, multi, disciplinario, ¿no? Sí, yo desde luego no puedo pensar el arte sino desde esa perspectiva que dices, ¿no? Sí. Que entiendo que el lugar de la transmisión es fundamental en la experiencia del arte y no solo la elaboración propia, ¿no? Pero el asunto es que sí, lo que yo estaba planteando respecto al arte es que va más allá de la transmisión de un mensaje más o menos codificado o codificable. Porque lo que parece que hay muchas, muchas personas durante siglos que han compartido es que el arte no solo transmite unos ciertos valores culturalmente establecidos, etcétera, ni tampoco solo transmite el impulso transformador o regenerador de la cultura, sino que al mismo tiempo siempre escapa a la codificación. Es como cuando Gombrich dice, ¿tiene algún sentido entrar a un concierto y salir diciendo acabo de entender la quinta sinfonía? Es una expresión que no tendría sentido. O sea, la transmisión en arte incluye una zona oscura de incógnita o de conmoción
que va más allá de lo codificable, ¿no? Es como, tiene más, más que ver con eso que, ya, que contaba Schoenberg, el compositor, cuando decía, bueno, tenemos, si tenemos dos pianos, aunque estén alejados, si tienen la misma afinación, la tecla de uno hace sonar al otro. Entonces, es decir, hay un juego de influencias. Y en ese juego de influencias sí que creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Y que nos estamos continuamente educando y nosotros mismos, cada cosa que vemos nos transforma de una manera u otra. Y en ese juego yo entiendo que las actividades del arte y de lo que no es arte siempre tienen que ver con esa zona donde algo de lo que no es codificable queda también, se hace presente. Y yo entiendo que la tarea de los artistas es justamente intentar por todos los medios hacer que algo de ese real no codificable se pueda hacer presente en las obras, ¿no? Y eso me lleva a la última reflexión de lo que habéis dicho, ¿no? Respecto al tema de la curiosidad, ¿no? Que yo entiendo perfectamente esta lógica de la curiosidad porque es parte de la energía de la vida, ¿no? Y de la energía de la vida de un ser complejo como el que somos, ¿no? con un cerebro complejísimo, etc. Entonces, esa especie de energía vital es muy distinto de lo que hoy creo que se entiende por una especie de ansia de novedades, que creo que malforma mucho las posibilidades precisamente de desarrollo de nuevas, de las maneras nuevas de afrontar los desafíos que nos vienen dados, ¿no? Porque el ansia de novedades lo que conduce es una especie de lo que se llama la obsolescencia percibida, que al final es una obsolescencia programada y que al final tiende a que no que tengamos en cuenta justamente los depósitos de experiencia del pasado y de las disciplinas, ¿no? Entonces me parece que la curiosidad tiene que estar también como relativizada con respecto a la obsolescencia. Esto me parece que es importante también, ¿no? Disculparme que sea un poco inactivo. Claro, es muy interesante lo que has dicho. Antes había citado, Marina, la idea de ignorancia. Yo no hablé, pero ahora sí quiero partir de la idea de curiosidad que estaba subrayando David. Es la gran productora de ignorancia es la ciencia, en el sentido que no funcionaría la ciencia si no estuviéramos descubriendo cada día un problema nuevo. Es decir, que en algún sentido investigar es descubrir lo que ignoramos, saber lo que ignoramos. A diferencia de las formas malignas de ignorancia, que es no saber lo que no sabemos, la ciencia, pero también el arte. Esto que estabas diciendo tú, que el arte no es codificable porque en algún sentido evoca lo que no está presente, nos hace evocar lo que un deseo sin contenido, ¿no? Y en este sentido me parece que efectivamente la fusión de esta idea de hacernos más frágiles a través de enseñar a investigar, de enseñar a disfrutar del arte como disfrutar de lo que no está presente, me parece que podría ser una fuerza muy importante, digamos, en las guías de educación, ¿no? Sí, yo quería enfatizar aquí lo que has dicho ahora al terminar, Juan Luis, de la distinción entre curiosidad y esta ansia de novedades, que es lo que, dicho con otras palabras, lo que yo quería también enfatizar al final de mi primera intervención, que la curiosidad no es aceptar ciegamente todo lo que nos llega y ya está, que eso sería para mí esta ansia de novedades, lo que lleguen muchas cosas, que sí será todo mejor, sino que la curiosidad va siempre relacionada a esta reflexividad. Y esto que llega me interesa o no. Nos interesa o no. Y si no nos interesa, pues ahí está, ya está. Y es esta reflexividad la que, para mí, promueve los cambios, las transformaciones hacia donde nosotros queramos. No hacia donde nos vengan impuestas muchas veces desde fuera por intereses económicos, políticos o del tipo que sea, sino esta capacidad de autotransformarnos a través de autorreflexionar sobre todo este entorno. Si no hay esta reflexión, la curiosidad ya no es curiosidad. Al menos podría contar qué vías neuronales y qué neurotransmisores están implicados, pero no merece la pena, ¿no? Pero sin esta reflexividad, la curiosidad no es tal. Uh-huh. Ha aparecido antes la referencia a la sensibilidad por las cartas de Schiller, pero también ha aparecido en algún otro momento. Y ahora tú, Juan Luis, hablabas de lo no codificable y me preguntaba hasta qué punto
digamos, la experiencia sensible puede ser el terreno, quizá no de relación directa, pero sí de aproximación a eso que escapa al código, que no sé si es absolutamente no codificable, pero por lo menos está ahí en lo que Deleuze diría, aquello que está siempre escapando, ¿no? Que no es un absoluto, ¿no? Totalmente exterior, no es lo absolutamente no codificable, sino eso que siempre está huyendo, eso que siempre se nos está escapando, pero en realidad está huyendo porque se nos está escapando de algún modo respecto a la propia limitación, que es siempre un código, que es, puede tener mucho poder, pero siempre está limitado, ¿no? Por lo tanto, siempre se le escapa algo, y eso cualquier poder lo sabe, y por eso nunca termina de tener poder. Entonces, ahí esa sería el terreno de la sensibilidad, o la sensibilidad es también un espacio de codificación muy fuerte, que es a lo que juegan las, ¿no?, muchas industrias culturales y también gran parte de la educación, que no sé, yo sí que creo que la sensibilidad es exactamente igual de instrumentalizable, vale. Lo que más bien creo es que es justamente esa elaboración uh-huh. que integra distintos factores lo que puede hacer que algo surja. Uh-huh. La educación sentimental es parte de, pues, sí. También se ha hablado del capitalismo emocional, ¿no? Las grandes industrias de la experiencia se basan justamente en crear opinión pública. Uh-huh. Entonces la creación de opinión pública hoy en día está en manos de unos sistemas mercadotécnicos que, con la alta computación de los big data, pues hacen que como diría el Corte Inglés, son especialistas en ti, ¿no? Somos especialistas en ti, ¿no? Sí. Sí, somos especialistas, cada vez más. Y claro, el descaro de que haya una publicidad que diga esto es bestial, ¿no? Porque claro, la codificación a gran escala de las visitas de internet, las compras, etcétera, con grandes datos genera unos retratos robots de consumo tan espectaculares y que tienen que ver con lo que Mario Pernio ha llamado las sensologías, ¿no? Es decir, esa especie de sensibilidades presentidas convertidas en plenamente capitalizables, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que es más bien la propia elaboración que incluye aspectos muy incógnitos, pero aspectos muy emocionales, con aspectos uh-huh. sensoriales, con aspectos categoriales, filosóficos, etcétera. Eso que está en la paleta de trabajo, uh-huh. y en la elaboración, es lo que puede hacer que algo de eso suceda, ¿no? Más que un aspecto u otro, ¿no? Es como uh-huh. cuando estabas hablando, me acordaba cuando Jacques Lacan habla en el seminario sobre la psicosis, precisamente, uh-huh. habla de arte y utiliza la metáfora del alfarero, ¿no? Un alfarero lo que hace es fabricar agujeros, pero para fabricar un agujero, es decir, para hacer presente un agujero, le tiene que poner paredes. Sí. Digamos que las disciplinas del conocimiento humano pueden ser unas buenas paredes para fabricar agujeros, para fabricar buenos agujeros. Sí, esto lo dice Recalcati del maestro, ¿no? Es el que abre y custodia los vacíos, ¿no? Y el buen maestro no es el que satura, sino el que abre y custodia los vacíos. Yo, para que no se nos llene absolutamente el tiempo, tendría que devolver la palabra a Benito por si han llegado preguntas a través del chat y de todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de la plataforma. Y entonces podríamos, a partir de, me imagino, de una selección, intentar también incorporar y devolver la palabra a algunas de las personas que estén con nosotros en este momento. Benito. ¿Sí? Hola, ahora sí. Hola, muy bien. Sí, bueno, tenemos algún, más que preguntas, algún comentario al hilo un poco de la argumentación de vuestra. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay alguien que decía que la traducción, en la tradición poshumanista es principal el posantropocentrismo, de tal manera que volver a poner el humanismo en el centro es no aceptar el reto posantropocéntrico, que es precisamente lo que, entre otras, Braidotti o Haraway proponen, eso por un lado. Y después también, lo que tiene que ver también con la semiótica o el uso del vocabulario, ¿no? Que a veces utilizamos mucho la palabra utopía, que es una palabra que quizá hoy no interpele aquello o mundo que necesitamos pensarlo desde el terreno, y quizá esa palabra pueda desmovilizar, ¿no?, actitudes y acciones.
Y se sugiere pues emplear otras como imaginación, que habéis utilizado vosotros también, creatividad transversal, que tiene un significado parecido, pero que permiten crear ese espacio, ¿no?, más tangible para construir futuros en marcha y en comunidad, ¿no? Quizá estas dos reflexiones, ¿no?, las que nos llegan así más a bote pronto ahora. Quizá, Fernando, tú que has introducido la referencia... Claro, tú has hablado de transhumanismo, que no es exactamente posthumanismo, aunque bueno, ya en el baile de términos todo se... Quizá podrías empezar respondiendo tú. Todo es terrible en los términos que se han puesto de moda. Bueno, transhumanismo termina siendo referido a estas promesas tecnológicas de descargarse en la nube y transformar el cuerpo, y tienes una especie de nueva religión de la tecnología. Mientras que el posthumanismo está derivando hacia, digamos, una línea humanista que tiene que ver mucho con el abandonar el androcentrismo, o entender el antropocentrismo como androcentrismo, entenderlo como somos dueños de la naturaleza y no parte de la trama de la vida, el abandonar, digamos, también nuestros propios objetos, nuestros propios productos, concebirlos como puras herramientas y no como elementos creativos que hemos hecho, es decir, reivindicar otra vez el valor de uso. Tiene que ver con formas de... Y por eso se llaman poshumanistas, gente como Braidotti, porque, bueno, abandona todas estas formas cargadas de estereotipos y de injusticias que tenía la vieja cultura. Pero obviamente enlazan con toda la gran tradición de perfeccionar por nuestros propios medios, de salir de la falta de libertad a través de nuestras propias autogestión, de nuestras propias capacidades. Oye, por continuar la cuestión, yo diría que hay bastantes fuentes que hablan del antropoceno como una era geológica donde los humanos somos ya responsables de buena parte de las transformaciones que se producen a nivel global en el planeta, ¿no? Uh-huh. En estas circunstancias, delegar la responsabilidad, desdibujando el lugar que tienen los humanos en el planeta, pues yo creo que escurrir un bulto demasiado gordo, ¿no? Que hoy en día, más que nunca, creo que los humanos tenemos que asumir las responsabilidades que seguramente convierten las consecuencias de nuestro éxito en las causas de nuestro fracaso, ¿no? Por lo tanto, en la era del antropoceno, el antropos tiene una responsabilidad que asumir. Bueno, con algún matiz, perdona. Donna Haraway, con cierta ironía, se queja del término antropoceno. Dice, bueno, yo no he sido. Ella propone el término capitaloceno, o otro que ha inventado ahora, chupoceno. En el sentido que, bueno, humanos, todos somos humanos, pero algunos lo son más que otros, ¿no? Exactamente. Mujeres han tardado mucho, han tardado mucho en ser humanos. Es decir, ha habido ahí muchas... el ser humano es una conquista muy tardía, ¿no? Pues llegar a ser humanos. Entonces, a pesar del cambio climático al ser humano, bueno, pues a los que han sido humanos durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que no disolver demasiado las responsabilidades. Precisamente por eso. También asumir las que tenemos, ¿no? Pero podríamos pensar un poco en cuáles han sido las vertientes culturales, económicas y también de trayectorias tecnológicas que han conducido al mundo que tenemos, ¿no? Quizá, David, desde el punto de vista de la biología, toda esta reivindicación que se hace actualmente desde la ciertas, ¿no?, corrientes filosóficas y histórico también del punto de vista de la historia, digamos, de pensarnos desde el punto de vista de la especie y de la historia de la vida y no de la historia humana como aquello que podemos reducir solamente a la acción consciente, ¿no?, como proyecto de sí mismo, que es lo humano. ¿Qué dirías tú como biólogo? ¿Es una desresponsabilización o es una integración en algo que no hemos visto desde el antropocentrismo o desde esta, ¿no?, desde esta soberbia del humano consciente de sí mismo y soberano de sí mismo? No es fácil hablar de esto desde la biología.
No, básicamente porque, a ver, claro, como especie biológica venimos de un proceso evolutivo, bueno, que empezó con las bacterias hace 3.800 millones de años. Y como humanos mucho menos, ¿no? Por supuesto. Pero durante todo este tiempo y aún ahora, lo que nuestro cerebro no está preparado desde el punto de vista biológico es para tener una conciencia de especie. Tenemos conciencia de clan, de tribu, de familia, pero no de especie. Nos es muy fácil proteger a nuestros más allegados y nos es muy difícil proteger a los que están en el otro extremo del planeta. Lo hacemos, sí, reflexivamente, pero cuando lo hacemos es porque nos sobra algo. Cuando estamos necesitados de, lo importante es nuestro entorno, es nuestro grupo, es nuestra tribu. Nuestro cerebro funciona pensando en la tribu. De hecho, lo primero que aprende, cuando antes hablaba de que los fetos aprenden ya antes de nacer, lo primero que aprenden es a reconocer la lengua materna, el ritmo de la lengua materna, no el idioma, pero sí el ritmo, y nada más nacer, sonríen más a las personas que hablan la lengua materna que a las personas que hablan cualquier otro idioma. Y es el primer indicio de grupalismo. Estos son los míos, los demás no sé quiénes son. Claro, en una situación, llamémosle antropoceno o el nombre que nosotros queramos, da igual, el nombre no sé si es especialmente importante para solucionar los problemas que se han planteado. No digo que hemos planteado, porque ya vienen de mucho antes, pero que se han planteado. Solucionar problemas globales implica una conciencia global como especie. El problema es de todos. Y nosotros, nuestro cerebro ha evolucionado para preocuparse de los problemas de tu entorno. Y ahora los problemas ya no son de tu entorno. Los tienes en tu entorno, pero los problemas son globales. Y hay una disonancia ahí que, por supuesto, el transhumanismo no va a solucionar, creo yo. El posthumanismo, esperemos que ande hacia esa dirección que permita explorar estas vías de conciencia global. Benito, ¿hay alguna cuestión más? Estamos ya muy a final de tiempo. ¿Quieres? Vamos cerrando contigo, Marina, y después nosotros concluimos desde aquí y damos paso a la sesión de tarde, ¿te parece? Sí, pues estupendo. Pues nada, yo me quedaría, a pesar de la incomodidad de llevar horas en la misma silla, en la misma habitación y en la misma casa, pero me quedaría incluso así más horas y más tiempo hablando con vosotros, porque pienso que hemos ido a cuestiones importantes en el mejor sentido de la palabra, es decir, de esas que nos convocan a seguir pensando entre nosotros, ¿no? Y más allá, no sé hasta qué escala de la conciencia, pero sí, por supuesto, más allá de nuestras particularidades y nuestros problemas privados, que es a lo que parece encerrarnos muchas veces esta situación en la que estamos. Por lo tanto, desearía pues, que esta mesa, este primer encuentro, esta primera conversación haya servido también para abrir un campo de juego y de encuentro para las siguientes que habrá a lo largo de hoy, de mañana y de pasado, y que sirvan para convocarnos también en futuros encuentros, espero que muy pronto, en persona, con hormonas, como decía David, fluctuando entre nosotros y pudiéndonos sonreír realmente con la mirada hacia los ojos y no hacia estos ojos estrábicos que nos va, en los cuales nos vamos encontrando y cruzando. Os agradezco muchísimo la generosidad y el esfuerzo que habéis hecho para compartir también vuestros pensamientos y palabras con todas estas mediaciones. No sé si queréis decir adiós así también brevemente o al unísono o a la vez para pasar a devolver el cierre de la sesión a Benito y a Clara. Muchas gracias. Gracias. Y espero que sí que nos veamos en persona pronto. Eso claro es. Que sí. Chao. Lo mismo. Gracias y buenos deseos. Buenos deseos a todos. Adiós.
Pues muchas gracias también desde aquí. Buenos deseos a todos y poder volver a vernos y a transmitir hormonas, no solo palabras, ¿no? Y imágenes e imágenes. Pues nada más cerrar esta mesa que ha sido muy interesante. Muchas gracias a los cuatro. Y recordar cuál es la siguiente, ¿no? Tenemos ahora la pausa para la comida. La siguiente es a las 4:30 y seguiremos hablando de arte y de ciencia y tecnología, ¿no? Intersecciones y ensamblajes en una mesa dirigida por José Luis de Vicente, sí, no me equivoco con otra. Pues nada, gracias a los cuatro y seguimos a las 4:30.